Bueno, seguimos en la aventura, estamos aquí, ¿verdad? Nada, no es una aventura tan extraordinaria que digamos, pero es algo especial, como ustedes pueden ver. Estamos caminando por un camino, lo que le llaman un camino vecinal, ¿verdad? No, vecinal, eso se llama... un camino de una finca. Pero estamos en este jeep, gracias a Dios. Y vamos disfrutando las cositas de aquí de Puerto Rico. Y yo siempre les traigo a ustedes algo diferente para que ustedes no tengan un like. Porque si no les traigo algo lindo, no me traigo un like. Si no les traigo algo bello, no me dan un like, ni un me gusta, ni lo comparten. Así que yo trato de traerles algo diferente. Sigamos disfrutando este video. Esto hay que sembrarlo, hay que darle un cariñito de vez en cuando, hay un... mantenerlos limpios, para que puedan producir, ¿verdad? Para que... ¿Qué vas a ir por allá? Ah, mira. Hay una que son nuevas, Ajá. Esa ya entre un mes, ya comienzan a producir también. ¿Dentro de un mes? ¿O esas son matas de...? De ají, esta es una de parcha que se envejece. Sí, de parcha, sí. Oye, yo estoy yo notando ahí que hay un palo de... panas, ¿cómo tú tumbas esas panas allá arriba? Se pierden. Oye, qué late. Sí, con una vara, pero si no hay vara. Entonces, Jun, eso que tú le estás echando para beneficio de aquellos que quizás están viendo, es alguito para... para matar algún insecto que pueda haber. Eso no es abono, ¿verdad? Para matar ese tipo de, sí, de insectos y cosas así. Cuando la planta está pequeña. Sí. Tiene que ser que esté pequeña. Grande no. Claro, esa es grande, oh. Miren ustedes, plátanos, ajíes, de eso que se trata aquí, malanga, yautía. ¿Eh? Todo esto es producto de la tierra, no de supermercado. Esto no se produce en los supermercados, esto se produce aquí en la tierra. Yo sé que ustedes dirán, Tony, eso es lógico. Pero aunque ustedes no lo crean, muchas personas no saben que esto hay que producirlo. Por eso es que cuando uno va a comprar algo para el supermercado, si cobran un dinerito, que uno cree que es muy caro, pero el trabajo que conlleva para poder ver el producto final, no es fácil.
Como por ejemplo aquí lo tenemos ahora, miren. Por ejemplo, yo está aquí sembrando, echándole sus cositas, pero el trabajo es inmenso porque hay que darle limpieza, producción, sembrarlo, esperar que venga la lluvia, arrancar la matita. Esos plátanos hay que esperar 10 meses. Y etcétera, etcétera. Para luego uno disfrutar del producto final. Miren ustedes qué bonito. Esto es una plantación de yautía. Yautía, ¿de qué color son estas? ¿Un blanca, azul? Morada, que le llaman morada. Yautía blanca. Yautía morada y yautía blanca. Para terminar este programa pequeño que hemos hecho desde la finca, nuestro consejo es que produzcamos la tierra, si podemos, ¿verdad? El que tiene tierra, que la produzca. Los que tienen la facilidad de ayudar a los campesinos, diríamos el gobierno, las agencias que pueden ayudar a los agricultores, ayúdenlo. Pero si no hay agricultura, si no hay comida, no hay vida. Si no hay alimento, ayun. No hay vida. No hay vida. Las ciudades, ¿de qué van a vivir las personas en las ciudades, en los diferentes pueblos? Ayun, unas palabras finales para beneficio de aquellos que nos están viendo. Un consejito que tú le puedas dar, no sé, lo que te salga de la mente. Pues, es tan sencillo. Los frutos se dan donde quieran, no necesariamente tiene que ser una finca. Oh, ¿verdad? Se llena un baldecito de arena, de tierra fértil, y siembra su maldita de ají, su maldita tomate. Y todo eso se da. Sí, es cierto. Hasta en el patio de la casa. Sí, es cierto. Lo que le nombran huerto casero. Y se siembra de todo para el consumo, ¿eh? Y para beneficio de los que nos están viendo, uno allí en la tierra, diríamos, ¿verdad? Porque muchas personas que no entienden esto, diríamos que él quiere proteger una planta, una planta que está sembrada aquí, ¿eh? Esa que está aquí, ¿verdad? Eso es una matita de queyun. Es un árbol de China nevo. Un árbol de China nevo. Entonces tú, ya tiene eso, ¿eh? Tiene una cosita así. Una seña de que hay un árbol. Eso es cierto, una seña de que hay un árbol. De eso es que se trata todo esto. Bien, ahora vamos a cortar un racimo de plátano para que ustedes vean cómo es que se hace esto. Muchas personas en otros países le llaman macho, ¿verdad? Un guineo verde o macho. Bueno, estamos aquí en busca de un platanito. Plátano de Puerto Rico. Como ustedes pueden ver, hay que bajar por un risco. Aquí también le dicen farallón. Es fácil. ¿Dónde está un farallón? Ah, ese que está allí. Yo pues tengo que grabar porque imagínense, yo no puedo bajar hasta allá. Pero por lo menos así se corta un plátano. Él le está dando muchos tajos. No está supuesto a darle tantos tajos. Pero es que está amarrado de un bejuco que no lo deja caer. Ayun. Se supone que se le dé un tajito nada más y eso caiga para abajo. Pero aquí estamos teniendo una pequeña inconveniencia. Y es que se quedó guindando en la otra mata, como ustedes pueden ver arriba. Entonces ahora en una situación así,
Vamos a ver lo que hace un jíbaro moderno, lo que hace un jíbaro de hoy en día. Una persona de la ciudad lo cortaría de otra forma, para que caiga de un cantazo. Pero mire la forma en que lo va a hacer, para que no caiga de cantazo y se rompa. Miren ustedes. Miren ustedes, no está fácil. Ese es el problema, que se enganchó en otra mata. No sé quién cometió el error. Entonces ahora viene lo que se llama el plan B. Vamos a ver cómo él puede bajar de allá arriba de esa mata. Son problemitas que a veces se enfrenta uno. Vamos a ver ustedes con la agilidad que él va a hacer para tratar de resolver esa situación, ese problema que se le quedó en otra mata. Miren ustedes con la agilidad que lo hizo, que aún cortándolo dos veces, literalmente lo cortó dos veces, ese racimo no se dañó. Miren cómo se quedó en el aire y así no se maltrató mucho. Si este racimo se fuera a vender, ¿cuánto costaría, Jun, ese racimo? Sí, ahora están baratos, pero ¿cuánto costaría un racimito así pequeño? $8. Mire, de 8 a 10 dólares fácilmente. Así como usted lo oyó, de 8 a 10 dólares. Entonces, ahora que Jun está haciendo esto, pues yo les recuerdo que esta era mi vida. En los tiempos míos, cuando yo me criaba por aquí, por estos montes. ¿Te acuerdas, Jun? Uh-huh. Mira, él tiene una mente fresquecita de cómo eran las cosas antes, a cómo son ahora. Así fue que yo me crié toda mi vida. Se ve fácil, pero no es fácil. Se ve fácil, pero no lo es. Muchas cosas se ven fáciles y sencillas, pero no lo son. Aquí está el producto final, plátano de Puerto Rico. Mangoces de Puerto Rico. Miren ustedes qué cosa bonita. Esta es la época de los mangoces también aquí en la isla de Puerto Rico.